Con los eventos multitudinarios de los candidatos, las campañas para las elecciones del 29 de octubre cobran fuerza. Aquí, un resumen de las actividades proselitistas. Con feria de emprendimientos y una concentración de más de 3.000 personas en Belén San Bernardo, Albert Corredor presentó su campaña a la Alcaldía de Medellín. En sus propuestas, la educación tiene primera línea. Necesitamos que el 100% de nuestros colegios, en materia de infraestructura física, dotación tecnológica, repensar los modelos pedagógicos, redignificar el rol de nuestros maestros, que son los verdaderos héroes de nuestra ciudad. En su plan de gobierno desarrolla algunas de las políticas de la actual administración. Viene un gran reto, y es que ya se entregaron los computadores, nos falta el internet. Vamos a conectar todos los computadores que tengan nuestros niños, niñas y adolescentes con internet de calidad. Y no solo eso, en un año vamos a renovar todos y cada uno de los computadores. El candidato a la gobernación de Antioquia, Eugenio Prieto, nombró las gerencias internas en su campaña Una Antioquia Viva. Presentando todo el equipo de campaña, la gerencia territorial, la gerencia de relaciones y comunicaciones y la gerencia de debate. ¿Cómo estructuramos esta campaña para que organizados podamos continuar avanzando en la propuesta de construir una Antioquia viva, poderosa, incluyente, con seguridad, sostenible y con oportunidades para todos? La llegada de coequiperos consolida el equipo a pesar de conversaciones con otros candidatos. Si se dan los escenarios, si se dan las posibilidades, tenemos toda la disposición con los intereses superiores de Antioquia, pero lo que sí estamos seguros es que hay que avanzar con firmeza, como lo venimos haciendo, con ese grupo significativo de ciudadanos y con el Partido Liberal Colombiano, que es quien nos entregó el aval. A ese partido le estamos diciendo hoy que estamos invitando a todos los candidatos avalados y candidatas avaladas por el Partido Liberal Colombiano a las alcaldías municipales, a la Asamblea del Departamento de Antioquia, a los consejos municipales, acompañar el candidato del Partido Liberal que se llama Eugenio Prieto Soto y este proyecto de Una Antioquia Viva. Que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales. Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.